con esto, tengo ahí un vasito, agarré demasiado. Ay, yo igual un vasito, yo un vasito. Ponemos con doña Loki, pero yo le dejo lo demás. Igual. Por razón, como le huele cuando caga. No, yo no tomo. Sí, porque mucho. La otra vez yo entré cuando doña Lupe salió, mira, hoy entré pura rosa soltada ahí en el baño. ¡Pizza! ¡Estaba la mierda de doña Lupe! ¡Pa la madre! ¡No la lleve, pues, pelón! ¡No, pero no a todos le lleve muy fuerte! ¡No, pa! ¡No, le lleve! ¡No, que chévere! ¡No, que chévere! Mira, pues, si quieren huele ese pelón que no lleve muy fuerte, vayan allá al baño. Doña Lupe, capaz de narizazo, mira. Solo es el hasta ganó 200 varas, ¿no? Doña Lupe, yo solo la huele. Para la madre, la metió hasta la casa del baño. Y el coche participó y solo huelió. Sí, no, bueno, muchachos, este video se trata de que, pues, aquí vemos cuántos ahorita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ajá, 10. 10, incluyendo a mí, 11, pero yo no voy a participar. Lo que pasa es de que hay una persona, ¿verdad?, que mandó una ayuda. ¿Alguien lo soñó? Pero, yo lo soñé. Pero, yo la soñé. La cuestión es así. Yo soñé. De que, pues, esa ayuda, hay que ver quién se la merece. Así que entre todos vamos a ir adivinando realmente quién se merece esa ayuda. Así que todos vamos a dar una opinión ahí. ¿Quién y por qué se lo merece, va? Se desmayó Doña Lupe. Yo me merezco Doña Lupe. No, ese no es como el trabajador del mes y nada, que aquel la hizo más. No, no. ¿Quién se lo merece? Por necesidad, digamos. Vaya. Doña Lupe, ¿quién cree que se lo merece? Esa ayuda. Es una gran ayuda. Está grande. Calcule, viendo aquí a sus compañeros, ¿quién cree usted que se lo merece? ¿A quién le daría el botón? El botón. No, adivine, hombre. Ah, yo voy a decir ahorita. No, si usted tiene necesidad, puede ponerse usted también que usted la necesita, sí, porque cierto. Aquí dependiendo qué es lo que respondan, ahí va a estar destinada la ayuda. Va para mí, pues. Va para Nora. Va para Nora. ¿Usted se considera que usted lo necesita? Sí. ¿Usted, doña Lupe? ¿A quién? La China. Ahí está. La China se lo merece. Me llega. Pa. ¿Vos tú? ¿Ah? ¿Quién crees que se lo merece? De, vamos a ver. O sea, basándonos a la necesidad o urgencia. Sí, a ley. A la Sandra. La Sandra. Ajá. Ah, pues yo sé que hay necesidad ahí. Sí, hay necesidad. Natalia. Ajá. ¿Quién calcula de que consideraría usted que se merece esta ayuda? Que se la merecen, nada. O sea, que la necesite. La Sandra. La Sandra. Ah, para la madre, muchacho. Para su cambio de look, ¿tien? Tu ma. Este pelón, digo yo, viejito. Ah, para mí. Para mí. Para mí, ella iba a decidir. Para mí, usted puede decidir usted mismo. Puede ser, porque ahí nadie sabe. Pero si usted tiene la necesidad, considere. ¿Para usted? Ajá, para mí, yo. ¿Usted considera de que tiene la necesidad de una ayuda? Ajá, una ayudita. No, y no es cierto, pues. Todos tenemos necesidad. Todos. Algunos más que otros. Pero mire, pues, si es bastante la ayuda, 100 cada uno. ¿A quién considera usted? ¿Solo los de aquí o...? No, los de aquí nada más. Los que han de este grupo. La Sandra. ¿La Sandra también? Sí. Ah, para madre. Doña Luqui, ¿qué opina usted? ¿Quién cree que se lo merece? Doña Luqui. También la Sandra. O sea, ¿usted no? Bien, pero si no es para mí la ayuda, ¿por qué lo voy a decir? No, pero que la ayuda, dependiendo de lo que usted responde, va a ser destinado para esa persona. Ajá. Si usted tantea, mire, yo me la merezco, yo me la merezco porque, mire, estoy, debo la renta, debo la comida, debo eso, no sé, va a tener por eso. Por eso voy a preguntar si son los... Va, otro día debo. Al principio no debía. No, yo decía si todos los de aquí, o porque yo también decía para mi esperanza, porque ella de verdad lo necesita. Por pero eso decía, malo que, si bueno, aquí, pues sí, es cierto, o no también está. O en otro de allá. Pero igual. Robinson. Ah, para mí, de los que están aquí. Uh-huh. Ah, para la Sandra, güey. O sea que la Sandra tiene más necesidad que todos los. No es de que tenga más necesidad, sino que se vea, güey. Se ve la necesidad. Ya, toda pálida. Grita la necesidad, ayuda, por favor. Lo que pasa es que si
que le vea, depende cuánto y qué sea la ayuda, porque ellos también ocupan una su cama o algo, ¿va? Entonces si es ayuda en efectivo quizás no le alcance para comprarla, pero lo puede guardar para ajustar, para una su cama o para algo. Lo malo es que si ahorita le dan el efectivo, digamos, a la Sandra, agarra camino. No, no, a mí también me preguntaron qué es lo que necesitaban ellos. ¿Qué? No tienen nada, díganme. Ellos necesitan necesitan cama, ropa, chamarra, sillas, mesas. Sí, ya. Lo único que tienen nada más es estufa. Ajá, a mí pues a mí me dijeron que le querían comprar una tele, me dijeron. No la sacan, no la sacan. No, me dijeron que para cuánto valía una tele. Bueno, porque así no sale a la calle. Pues sí. Aquí no salgo, pasa, bueno, si usted desea ayudarle con una su tele, pues estaría. Solo yo voy a preguntar cuánto vale. Cuando me digas, te sale más barato, fíjate, pagarle cable, porque cable se paga como 100 al mes. Sí, porque tu madre mira. Ya viendo ahí, ya ni sale ni a comer. Pero es que pase recargando todos los días el teléfono. Ya viste, sí se merece su tele. Todos los días el teléfono. Y huevo, que merece que le mande uno su algo ahí para... El problema es que la tele lo pone más huevón a uno. Pues a mí me dijeron que con una su tele le querían ayudar a ellos para que la sala pudiera dar ahí. Entonces yo le dije, vaya. Pero para mí querían una su cama mejor. Hay que ver, ellos, porque ellos tienen una tele. Pero con la cama ya tienen. Pero si dicen... Si dicen tele, pues ni no, aquí lo que necesitan es una su lavadora. Una su lavadora le quedaría bien al pelón ahí. No, este ve. Si mira, si hay agua, si antes quejaba que no había agua, mira, hay agua, mira. Ah, pero pelón no es lo mismo. Pero mira, mi bomba. Ahora no va a estar. Mira, mi bomba sería mejor. Una bomba. ¿Qué quema? ¿Dónde mi bomba para el pozo, pues? Ah, una bomba. Una nada de tele, nada de eso. Nada de tele, una mi bomba mejor para mi pila. Ah, sí. Sería bueno. Agua cada la bomba y tubería. La Sandra dice que le van a pegar en cada rato, se cubre. ¿Cuánto miedo le tiene a pelón para que? Me va, güey. Así está la hora, mira aquí. No, hombre, zancudo. Va, esta es mucha. Va, la ayuda, mucha. Esta ayuda, pues básicamente, pues, ¿cómo se llama la persona que lo envía? ¿Vos? ¿Tú? Ajá. El nombre, nada más. Ahí dice en el papel. Jaime. Jaime. Bueno, esta persona, Jaime, mucha, pues obviamente, pues ve la necesidad de todos, aunque no lo crean. Que ustedes nos miran haciendo chingadera, chingando, bromeando, riéndose y todo eso, no significa que la necesidad no esté en la casa. Es Jaime Flores y su esposa. Jaime Flores y su esposa, aquí estamos haciendo este video. María. Vamos a hacer la entrega tal María. Como ella nos lo pidió, o él nos lo pidió. Entonces, muchachos, vivos ahí porque ahorita vamos a ver para quién es. Ya escuché ya quién, cómo es la necesidad que está aquí. Nora, listo, va. Para listos. A la una. A dos. Y a la tres. Y la ayuda es para. Sorpresa. Sorpresa. Para el pelón. Mira, osa. ¡Qué música! ¡Se me golpeó el culo! ¡Se me un chay ahí rajado! ¡Se me golpeó el culo! ¡Se me abrió así la boca! ¡Pala! ¡Te lo voy a sobar! ¡Limpiale la nalga! ¿Cómo no quieres que lo sobe? No, que te limpio, que está sucio. Sí, espérate. Sí, güey. Espérate, hombre. No, es que me abrió la duda. Nada, güey. ¿Cómo sobe? Te sobe la Sandra. Mira, pues. Me dolió. De la emoción, mata. Pues ya te vas a quedar. Mira cómo quedas tu madre. ¡La madre! ¡Lo quiero demasiado! No, pero es que esa parte está lisa. Yo para allá iba a correr así, mira vos, para allá. ¡Para la gran! ¡Se le espalda de rayón! Tenemos que tanta necesidad, ¿será que te alegraste tanto, güey?
Está bien, güey, si yo lo necesito, si yo le dije incluso lo que le he dicho a la Sandra ahorita de que... ¿Se pongan a llorar? No, hombre. Que se desmaye. Que se desmaye, no, hombre, ahorita eso, ahorita lo que me van a dar, voy a ocuparlo para ir a curar. A curar el hoyo, güey. A curar la esconada. Es que me fui un solo y cabal a dos nalgas, se me abrieron un solo en esa onda. Y tal, empezás a botar... Tampoco. Va otro, quiere entonces. Cojo de sangre, si anoche pasó ahí. Mi güey. Bueno, más que es. No, me pegué ahí, güey. Yo pensé que no estaba liso. Ahí voy para allá. Yo creo que estaba curando. Tenemos la entrega aquí, muchachos. Tú vas a hacer la entrega, vos. Tú. Avisa ahí, parate un poquito más, pelón, porque no te puedo tocar solo a vos. Ahí estamos. O sea que. No, pues. A Pelón dice que le mandaron esta ayuda porque una vez lo vieron llorando, dice que a él nunca le ayudan. Sí. Entonces, el día que le ayudaran, cabal dijo que él sí le iba digamos, a servir bastante. Ah, sí, porque... Para Bushman. No, hombre, o sea, yo realmente, ¿ah? Ah, tú, más curada, mira eso, gastó, pues. No, hombre, pues... El sobre, ¿cuánto mandaron? Son 400 quetzales. 400 con un... ¿Para mañana no llega a trabajar? No, bien, va. Es que mira, pero obviamente... Si no llega Pelón a trabajar cuando le manden ayuda, vamos a empezar a hacerle mala publicidad. Que no llega y no le manden ayuda. No, porque eso lo va a ocupar, por ejemplo, así para comprar algo que sí nos vamos a usar. No, pues. No, hombre, ahorita... Ahorita está mal la Bush y todo eso, pues el fin de semana. Bueno, Sandra, si es verdadero o falso. Espérese, hombre, vamos a ver. Va a ver, aquí es 200, 100 y 100. Y un quetzal. Va. 400. Yo no estoy mendigo, discúlpeme. No, discúlpeme, yo sí tengo necesidad, de hecho punta. Pero mire, pues, hombre, escuche. Ah, como mierda, metas de su pistola en el culo. Mira, pues. Mira, pues. Te lo jodas, dale lo que no vea para ella. Vamos a ver, ese pinche quetzal mejor se lo pongo aquí, pero... Vaya, usted es la droga, mejor. No, es que botó tu fichero, pues, lo meto aquí. En el fichero. No, pero voy a meter la Sandra, que sabe si mete entre culos y de repente para el culo me sigue el dolor, voy a comprar medicina para acá. No, si usted la medicina, que compra la cerveza. ¿Qué? Puchi, voy a andar comprando cerveza usted. Ahí mire, está, le voy a decir algo. Cabal. Yo le voy a la mitad de aquí. Ahí está. Pero no lo hagas solo para el video, como lo hizo, sabes que... ¿Qué hizo? Yo también le voy a quitar aquí delante de la Nora y cuando se fueron, ¡ay, deme mi pista, pues, porque yo voy a chupar! ¡Ah! ¡Sí! ¡Se lo dé! Sandra, es cierto, porque cuando lo vine a traer, va, usted me dijo, pero se llevó todo el dinero, ¿no? Sí, lo que la Sandra era ya con la recibo, ya se vaya corriendo a pagar a la tienda. Pues ahí está, para eso que vaya a comprar la tienda, que vaya a pagar la tienda, pues. Ay, ese día, cuando yo le vine a dejar los 300 aquí, allá le voy a pedir 200. A Wilder también. Sí, y supuestamente que era para mí. Y yo le dije, Pelón, y el piso que le entregué en Jay, pues, allá se lo dejé a la Sandra, me dijo. Y se fue con el Tua y ni a puta venir. Va, no, yo solo lo llevé porque íbamos a ir a grabar. Cuando vino bien bolos, hasta así venía. ¿Sí? Ni caminar podía ir y peleando venía. Que ¿y se chupó los 300? Todo, los 500, como no, que pero... ¡Ah, porque la Nora me ayudó a gastarlo ese día! ¡Tres cervezas me invitó! ¿No? ¡Vaya, pero me ayudó! ¡Vamos a echar un par y Yo le dije, como fue bueno para chuparse el pisto con el que se lo chupó, pague usted el pisto. No, yo le dije, no, porque supuestamente se había ido con dos hombres para la nueva. ¡A mi huevo! ¡Ahí está el hombre! ¡Con noche! ¡Mi huevo! A las luces. Comentado, no sé cómo, no, mira, pues, había ido. Bueno, las gracias a la persona que envió este... Ahí está. ¿Cómo aquí dice Axel? Jaime Pérez. Jaime. No, Jaime Pérez. Ah, sí, Jaime Flores es... Y María, su esposa, Pérez. Ajá, y su esposa María Pérez. Ah, bueno, pues gracias ahí a Jaime Flores, va, y a su esposa, ¿verdad? Se le agradece el corazón, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Pues esto lo va a ocupar ahí para comprar unos víveres o algo así, ¿verdad? Y pues ahí pues, se les agradece, ¿verdad? De corazón, y pues que Dios los bendiga siempre, ¿verdad? Y,
pues esto, para mí, pues, quizás para ellos lo poco, pues, que me enviaron, dijo que él dijo cambiaba, muchachos. Sí, muy poco, güey. Pues, con lo poco que me mandaron, dijo cambiaba. Sí, no, pues, lo mismo que para mí sí es bastante, pues, es más que todo, quizás, es más que todo esto para mí, pues, Jesús. Es de bendición. Ya pues, es un día, güey. Ah, pues, sí. A tu. No, dice la Sandra que, y la mitad, dice. Pues eso. Mucho más. Sí, mucho más. Con los víveres, tiene una mejorita. Solo la mañita cuando cae. Billete. No, la mañita cuando cae billete, ¿cómo es? No, pero le diste mucho, le diste más de la mitad. Moche, significa que role, o sea, que le un poquito más. Inviten. Invítenle, quieren mucho. No, ahorita nos van a echar un jumbo. Va, es cierto, va, a un TikTok. Si van a ver, mira, pues si van a ver un TikTok con un jumbo que Pelón esté destapando, significa que sí nos invitó. Ahí está, pero mira, pues, no, no. Yo te voy a decir algo, ¿por qué uno es vagón de que, ponete, de que cuando invita cerveza o algo, y por qué un plato de comida a veces no? Ahí está, que mía, después, mía, uno de vos. A un plato de vaya, comida, ya digamos, viendo que... Un jumbo. Sí, vaya, ahora negamos, un jumbo vale 20 de sal, y pues, sí, cuando uno invita cerveza, ahí está. Ahí está, vamos a echar jumbito. Ajá. Y listo. Vaya, entonces bueno, ahí se le agradece a la persona, y bueno, vamos a ver si gracias, sigue mi dolor, pues voy a comprar pastillas también, porque... Me dolió la culada. ¿Qué querías hacer vos? ¿Salir resbalado nada más? No, hombre, yo quería salir corriendo para allá de emoción, pero mi guapa no me sostuvo, me vi como que era para solo imagínate que hubiera un chay ahí de punta. ¡Hácelo! Pero ni esto me ha alcanzado para mi operación, vos. Siempre, gracias ahí. Bueno, pues, muchas gracias aquí a la persona Jaime, buena onda. Gracias ahí. Nosotros lo hicimos tal como él pidió, ¿verdad? Sí, que sea una sorpresa. Porque nosotros veníamos y le decíamos, ah, mire, esto es una ayuda para Pelón. O sea, que él no se va a emocionar porque solo va a decir muchas gracias y sí, todo. Porque... Acá y aquí lo agarramos de sorpresa. Pues, y le pusimos así de que quién se lo merecía. Para que aquel no ni siquiera se imaginara que era no, pareja. Porque yo, no, y como yo sé que casi no me manda, pues, o sea, no, pues, que, pero... ¡Mala onda! Sí, mon, que ahorita que van enseguido. ¡Va! ¡Vamos, chamo! ¡Vamos, papá! ¡Adiós!